Mientras nos perdíamos en el circo arancelario entre nuestro país y el vecino, la revista Rolling Stone, edición Estados Unidos, publicaba un artículo con lujo de detalle de cómo en el War Room de Trump ya se barajaba una invasión militar hacia nuestro país y que los más allegados al también magnate solo estaban decidiendo el grado de intensidad de dicha invasión. Coincidencia o no, en un 2x3 al puro estilo cuatroteísta de Fast Track, Sheinbaum desechó las amenazas mañaneras hacia Trump. El arancel por arancel fue reemplazado por una llamada productiva entre ambos. Lo que le planteé al presidente Trump es la estrategia de migración que viene desde hace meses. Que de productiva, quién sabe, porque ahora resulta que hay dos versiones de la llamada. Un he said, she said. No es que Sheinbaum no supiera de los planes trumpistas de invasión hacia México, pero al hacerlo público, en un medio cuyo dueño, Penske Media Corporation, de Roger Penske y su hijo Jay, amigos íntimos de Trump, el mensaje era otro, uno más contundente y sin retorno. Y más aún, al ser ensalzado con un supuesto cierre acordado en la frontera sur de Estados Unidos, lo cual desencadenó una segunda parte del circo, pero ahora migratorio. Les doy la certeza de que nunca, además, seríamos incapaces, planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte o en el sur de Estados Unidos. Nunca ha sido nuestro planteamiento y, por supuesto, que no estamos de acuerdo con eso. Guerra comercial, guerra migratoria, guerra contra inseguridad y fentanilo, guerra de mensajes. ¿Será esto el inicio de una intervención necesaria hacia un México hundido en un narcoestado dictatorial? Comienza el plan Trump para nuestro país. Make Mexico great again. No soy pro Trump ni pro Claudia. Liderazgos así son el resultado de sociedades adormiladas por un populismo maquillado de democracia, en donde las ideologías sectarias imperan antes que la ética y los valores constitucionales. Grab him by the I can do anything. Donald Trump will become the 47th president of the United States. Pero ya que estamos en un mundo al revés, en donde los ciudadanos alaban a cuasi dioses autoritarios anticonstitucionales, en donde lo mismo es un MAGA, Make America Great Again, que un Morena, entonces que el marketing político también cruce fronteras. Reemplacemos el Make America Great Again de Trump por Make Mexico Great Again. Nunca pensé decirlo, pero nos urge una intervención quirúrgica del exterior, pues hoy nuestro país se hunde en un narcoestado autoritario y anticonstitucional. Ahí está para que vea la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ellos son los principales sicarios. También le mandamos un mensaje a la presidenta Tecpan de Galeana. Internamente hasta hoy, nadie hace nada. Al contrario, en México se eleva la situación de alarma a cierto grado que el país vecino pretende detener con sus estrategias la falta de acción del gobierno cuatroteísta. Las estrategias trumpistas, según la revista Rolling Stone, por ahora se basan en la invasión total hacia los cárteles, ya sea ataques con aviones no tripulados o ataques aéreos a las infraestructuras de los cárteles, además de mandar militares a nuestro país. It will be the policy of the United States to take down the cartels, just as we took down ISIS and the ISIS caliphate. Que si la carta de Sheinbaum a Trump fue el medio correcto para responder a la posible imposición arancelaria del 25% apenas arranque su mandato el presidente electo. Que si los caprichos trumpistas y las represalias cuatroteístas traerán más problemas que soluciones. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta. Y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Que si el secretario de Economía, Marcelo Ebrard,
explicaba con peras y manzanas lo que significaba el aumento del 25% aranceles en inglés y español, al estilo una clase de Open English, en una mañanera, mientras apuntalaba amenazante al país vecino y subrayaba que era un tiro al pie. Dear fellows, we are going to impose, vamos a ponerles un impuesto a las empresas norteamericanas más importantes del mundo. Todo eso es lo de menos. Lo demás es que mientras nos perdíamos en este circo arancelario, la revista Rolling Stone, edición Estados Unidos, publicaba dicho artículo y todo bajo los ojos de personajes allegados a Trump. Y así, en un 2x3, al puro estilo cuatroteísta Fast Track, en cuestión de horas, Sheinbaum desechó el ojo por ojo. Su arancel por arancel lo reemplazó por una llamada telefónica que culminó en un post más controversial que el circo arancelario, en la red social trumpista Truth Social, en la que Trump destacó que sostuvo una conversación con la presidenta en donde se acordó controlar el flujo migratorio desde la frontera de México y asimismo cerrar la frontera sur de Estados Unidos. Houston, tenemos un doble problema, porque la presidenta dijo lo contrario la noche del miércoles y cito textual, a Trump le expuse la estrategia integral que ha seguido México para atender el fenómeno migratorio. Reiteramos que la postura de México no es cerrar fronteras. Ahora sí que, como dicen, vamos de mal en peor. Porque apenas comenzó la segunda parte del circo Trump-Sheinbaum de los aranceles al tema migratorio y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, ya posteaba en la red social X que sus prioridades se enfocaban en el empleo, seguridad y fortalecer su sólida asociación con Estados Unidos. What I'm proposing to the federal government, we do a bilateral trade deal with the US, and if Mexico wants a bilateral trade deal with Canada, God bless them. But I'm not going to be drawn down with these cheap imports. Y México ni sus luces, del T-MEC ni hablar. Esta vez Claudia claudicó. Sus razones en Fast Track tendrá. Y sí, todos los caminos conducen a Palenque. Pero olvidemos este circo por un rato. Lo cierto es que el problema de raíz es que México está hundido en un narcoestado dictatorial en el que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum y los suyos no saben cómo comenzar a atacar el tema del fentanilo y de los indocumentados que entran a Estados Unidos, porque tanto el expresidente como la presidenta son parte del problema. El maquillaje de los abrazos no balazos y el blindaje salvaje de la reforma judicial solo los han expuesto aún más con el país vecino. ¿Por qué no hay estrategias puntuales que frenen la violencia, la guerra de los cárteles y, por ende, la producción de fentanilo? Solo hay que voltear y ver lo que sucede en Guerrero y Sinaloa. Asesinan igual a un diputado que a un sacerdote o a un ciudadano a plena luz del día y no hay culpables. No depende de los grupos. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. Gran parte de esta violencia se debe a la guerra entre cárteles, por ende también a la guerra por la producción del fentanilo. Según Inside Crime, en una investigación titulada El flujo de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas en México, se concluye que entre 2016 y 2020, los mayores flujos de tráfico de fentanilo y metanfetaminas tuvieron lugar de México a Estados Unidos, siendo Estados Unidos el principal mercado para ambas drogas producidas en México. Más de 100,000 muertes en Estados Unidos a causa del fentanilo, mientras que en México tiran a matar para producir dicha droga. No por nada, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de México le dijo al periódico Los Angeles Times que nuestro país es el campeón de la producción de fentanilo. Me pregunto, ¿los que gobiernan México se sienten orgullosos de esta medalla? En el tema migratorio, el 2024 fue el año más mortífero para los migrantes intentando cruzar hacia Estados Unidos. Alrededor de 1.2 millones de personas emigraron de México entre 2018 y 2023,
según datos del INEGI. 87.9% lo hizo a Estados Unidos, solo el 6% a Canadá. En 2018, año que comenzó a gobernar Morena, bajo el mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se registró la primera caravana migrante. Dichas caravanas, compuestas por hondureños, salvadoreños, haitianos, se han convertido en una economía de tráfico humano y de drogas. Hasta hoy, las estrategias del gobierno con respecto a este tema son fallidas. No hay derecho. Y si seguimos con la lista, nos acercamos más a un país comunista que a uno democrático. Y eso no le gusta a Estados Unidos. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá. Desabasto de medicinas, pero el gobierno de la 4T le pone un curita a la situación lanzando una plataforma digital para mejorar la entrega de medicamentos. ¿Cuáles medicamentos? Si el 20% de las muertes en México es por falta de atención y medicamentos. En educación ni se diga. Los datos son escuetos y los que hay solo hablan de deserción escolar. 6.4 millones de niños y jóvenes no van a la escuela. Y mientras esto sucede, el panorama constitucional se pinta de guinda transformador a modo, con jueces disfrazados de una elección por voto popular, cuando se sabe que serán impuestos al antojo de la secta morenista. Ahí están los familiares de una Olga Sánchez Cordero, como ejemplo. Y la eliminación de organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, que, por cierto, recientemente Sedena reservó por 5 años los datos de los escoltas de AMLO por temor a un atentado. ¿Para eso quieren eliminar los organismos? Y los que no se eliminan oficialmente, se eliminan a todas luces, poniendo mujeres tapaderas, como Guadalupe Tadei en el INE o Rosario Piedra en Derechos Humanos. Lo cierto es que hoy en México nadie levanta la mano de una manera contundente para salvaguardar, primero, la poca democracia que nos queda. Segundo, estrategizar el grave problema de inseguridad que nos acecha. Y tercero, atacar el problema del fentanilo e inmigración que tanto pone en jaque nuestra relación con el país vecino. No hay empresario que ponga para el catéter, ni líder de oposición que dé respiración de boca en boca, o ciudadano que done un órgano vital. La democracia, la seguridad, la educación, la constitución, los derechos humanos mueren en nuestro país y no hay quien dé su vida para reanimarla. Houston, tenemos un problema. Que alguien nos ayude. Y si eso significa respirar artificialmente con las estrategias de Trump, pues respiremos. ¿Qué tanta falta nos hace? Dejo para otro editorial el análisis del país vecino y su próximo presidente narcisista. Hoy me importa de sobremanera la situación de mi país. Y es que por más oportunidades que le demos a la presidenta Claudia Sheinbaum de reivindicarse y de ser independiente, lo que vemos es sumisión al final de las supuestas amenazas mañaneras. La verdadera amenaza viene de Estados Unidos. El artículo de Rolling Stone es solo una probada de cómo gota a gota Trump invadirá e intervendrá en México. Lo que vimos esta semana será el principio de la intervención tan necesaria para nuestro país que hoy vive bajo un régimen autoritario criminal. Trump cambia el América por México. Make Mexico great again. Sus razones fast track tendrá. Y dicen que estas razones incluyen ponerle un hasta aquí a viejos amigos. Si esto sucede antes de tomar posesión como presidente, ¿qué sucederá cuando esté en la presidencia?